estamos en un nuevo video súper épico, súper magnífico. Nos encontramos acá en la localidad de en Lanús, Valentina Alsina, zona oeste. Tenemos un video súper épico, súper magnífico, porque hoy vamos a entrar acá, ni más ni menos que a la fábrica textil Campomar. Y esta es una fábrica con mucha historia, una de las más grandes para los años 70. Luego en la dictadura militar fue tomada por los militares y se dice que acá había secuestro, tortura y asesinatos. Entonces es un lugar con mucha historia, es un lugar magnífico, y hoy lo vamos a ver por dentro y vamos a conocer un poquito más de ello. La Comisión de Vecinos de Lanús por Memoria, Verdad y Justicia en Campomar se conformó a mediados del año 2012. Fueron a denunciar que la Cámara Federal de Apelación de La Plata no investigaron como tenía que ser, a pesar de los testimonios. Levantaron una medida de no innovar y autorizó a Electroingeniería para que avancen con las obras de demolición de la ex fábrica textil Campomar, donde la empresa construiría un complejo urbanístico de torres. Los vecinos se manifestaron indignados porque existe denuncias que en la textil funcionó un centro clandestino donde secuestraban, torturaban y asesinaban, por lo que las medidas es una burla para todos los familiares que aún buscaban a sus seres queridos. La comisión asegura que nunca investigaron bien y solo se realizó una visita ocular en el baldío del predio, sin ingresar a los dos edificios centrales que aún quedaban en pie. Por eso reclamaban una nueva investigación y que se tome declaraciones a los testigos que ya fueron citados y que se difundan públicamente los pasos de la investigación. Los testigos denunciaron que durante la última dictadura militar en la ex fábrica textil Campomar secuestraron, torturaron y asesinaron. También cuentan que al lugar ingresaban vehículos con personas armadas y bajaban helicóptero. Se escuchaban tiros y gritos provenientes del edificio. Una profesora de biología de la escuela media número 9 mencionó que en 1979, mientras hacía una excursión de campo con sus alumnos, en el predio de Campomar encontró un cráneo humano con un agujero y manchado con sangre. Tras estudios se pudieron afirmar que se trataba de una calavera de tamaño chico, por lo que se supone que se trataría de una mujer y que el orificio era producido por una bala. Sin embargo, los mencionados testimonios eran insuficientes para que avance la investigación judicial. Era necesaria la declaración de sobrevivientes. Fue así que la comisión de vecinos dio con dos testigos del terrorismo de Estado que fueron torturados en la ex fábrica Campomar. Uno de ellos solo habló con los vecinos, pero se niega a testificar en la causa ya que quedó muy atemorizado. La segunda víctima es un obrero que relata su secuestro el 20 de diciembre de 1978 y su posterior traslado a la fábrica Campomar. Allí fue interrogado, torturado y sometido a simulacros de fusilamiento. El obrero tiene la certeza del lugar porque trabajaba al lado de la ex fábrica Campomar, enfrente de una fábrica de clavos, y conocía los ruidos. También pudo ver el sitio cuando se corrió su capucha. Después pasó por otros centros clandestinos, ya que no era el único, entre ellos la comisaría tercera. En 1980 recuperó la libertad tras la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El trabajador aportó su testimonio en el juicio de la verdad en 2013 y el 23 de octubre del año 2012 lo ratificó y amplió en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Paralelo a la Comisión de Vecinos de Lanús por Memoria, Verdad y Justicia en Campomar, trabaja en esta causa la Comisión Provincial por Memoria. El 4 de septiembre de 2012, esta última solicitó a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que se dicte una medida de no innovar a fin de impedir la demolición de la mencionada ex fábrica de Campomar. Es así
que sigue en pie, llena de historia. Bueno, ahora nos estamos dirigiendo a la zona de los baños y vamos a ver cómo es que estaban ubicados los baños en esta fábrica, en esta inmensa fábrica. Acá no podemos deducir si era baño de hombre y mujer porque la verdad no tiene inodoro, no tiene nada. Lo único que hay son ladrillos porque se está cayendo a pedazos, supongo que es por el tiempo. Se puede ver la destrucción y hasta algo quemado ahí. La verdad no sé qué habrá pasado. De igual manera, a este edificio no quedó cerrado y no se conserva así como se dejó, sino que por el tiempo esto estaba al aire libre y la gente ingresaba y salía como si nada. De hecho, se puede ver en ciertos lugares grafitis de personas y que deducimos que se metieron acá como nosotros en este momento y dejaron sus nombres. Acá también tenemos la otra sección de baños. Y nada, lo impresionante es que hay lugares que crecen las ramas y es como que salen de las mismas paredes. Debe ser el tiempo, los años. Estamos hablando de una fábrica que cerró en el 1970 y desde ahí no fue más habitada. Entonces es impresionante. Acá podemos leer un lugar que dice prohibido la entrada. Entonces deducimos que este lugar era un lugar de la administración, un lugar importante donde no todos tenían acceso. Es impresionante. Bueno, ahora estamos bajando, estamos dirigiendo, estamos investigando, estamos viendo. Y nada, seguimos viendo y nos impresionamos en la infraestructura. Si bien como le decía, este lugar ya está como se puede decir, corrompido por las personas que vinieron, que hicieron maldades. Este lugar, digamos, sigue conservando esa esencia de todo lo que pasó acá, ¿no? De todas las denuncias, de todos los testimonios y demás. Es genial poder tener un video así, poder estar en este lugar, poder ver en persona y mostrarles a ustedes para que puedan ver lo que fue esto. Esto es historia de nuestro país. Es impresionante. Wow. Vemos que el lugar era inmenso, cuenta de dos edificios super gigantes. Para los años 70 esto era una de las empresas más grandes, la más grande de Argentina, y también compitía en lo que es Sudamérica. Entonces podemos tener un poco de conciencia de dónde estamos o de qué estamos hablando, ¿no? Vamos a ver un poquito más por acá. Los vecinos contaban que este es un predio gigante que hace años atrás tuvieron que cerrarlo todo por el hecho que muchos vecinos querían venir acá, meterse y usurpar la tierra. Entonces tuvieron que contratar a un vigilador y nosotros nos metimos por la parte de atrás para que ustedes puedan ver. Ahora estamos en la parte de afuera y estamos ingresando al otro edificio. Miren la inmensidad que tiene. Es impresionante. Ahí está el otro edificio donde estábamos. Ahí está el otro puente que estaba mostrando hace rato, que conecta los dos. La verdad es una obra magnífica. Se puede ver cómo está destruido. Parece que acá el tiempo hizo tirar un puente. Esto es magnífico. Y es un peligro a la vez. Estar acá es un peligro. Allá podemos ver a lo lejos grafitis. Estar acá es un peligro porque al ser una obra de muchísimo tiempo, no sabemos en el estado que se encuentran las columnas, las paredes, los techos, lo que fuese. Entonces, esto lo hacemos, gente, para usted, para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan conocer un poco más del lugar y de la historia, porque en sí les estamos mostrando un poco de historia, de cultura de nuestro país. Es impresionante, gente, y así puedo estar recorriendo y mostrando más y más del lugar. Vemos cómo está. Como le digo, el lugar está un poco corrompido, pero la esencia no se pierde.
la esencia no se pierde. Wow. Bueno, gente, este fue el video de hoy. La verdad nos llevó una super experiencia, entrar por dentro, ver el lugar, saber que ese lugar tiene muchísima historia. La verdad no tiene palabra. Estoy muy contento por este video, espero que a ustedes les guste. No pudimos grabar el video ahí adentro porque hay un tipo que cuida el lugar, de hecho lo dije en el video, y nada, nos sacó, igual le explicamos y el tipo lo supo entender, dijo que le pasa todo el tiempo que entran los chicos a querer sacar fotos, a querer hacer video porque el lugar es magnífico, es espectacular, entonces en cierta manera nos entendió. Y bueno, nada, pudimos igual ver los lugares más impresionantes, entrar y salir por los lugares donde supongo que habrá pasado todo eso que dice la historia, ¿no? Nada, gente, espero que les haya gustado el video, dale un super like, suscríbete y nada, nos vemos en el próximo video.